tenemos que hablar de dos maras, ¿no? Claro. De dos maras, una mara del trienio pasado que inicia su curva de aprendizaje y que aborda los temas gerencialmente. Sin duda. No sabe de política y entonces lo tiene que hacer gerencialmente, porque los gerentes todo quieren que sea, tenga certidumbre. Sí, sí, ¿no? Que el administrador administre, que el supervisor. Si esto sube, esto tiene que bajar, así, no. No, el político es la incertidumbre. Tenemos que reconocer que Mara dio el salto de lo gerencial a lo político. La mente hizo así y cambió. Ahora se comporta como política y tendrá que dar otro salto para comportarse como estadista. Sí. La política tiene también, o sea, el político básico y el político estadista. El político estadista es diferente y el político filosófico es otra cosa. Pero Mara logró dar el salto. Si no la pararon cuando era gerente, no, pues ahora se las va a oler el político. Ahora, ¿sabes? Que es directora general. Sí, ahora huele. Sí, y además yo creo que la Mara Lezama, de la primera etapa, como usted bien le llama, no tenía un grupo tan compacto personal y no tenía un grupo que fue enviado a Quintana Roo precisamente para apoyarla e impulsarla como lo tiene ahora. El caso, por ejemplo, muy cercano, está licenciada Laura Aguilar Loredo, una experta en imagen y comunicación, que sin duda, estoy seguro que ella es uno de los puntales por los que Mara ha tenido una transformación. Sin duda. Y creo que eso le ha beneficiado bastante.